Se ha puesto de pie un momento y todo para saludarme. Y Garfield. Y Garfield. Pequeño. Garfield, mi chiquitín. Venga, cariño, lucha. Tranquilo. Garfield, cariño. Quiero chiquitín. Ahí podéis apreciar cómo tiene esa parte de la boca. Tiene el hueso de fuera, chicos. Tateo, y estamos aquí en hospitalización esperando a que me atiendan. Iba a echarle y comer, pero me han dicho que no le eche por si acaso hay que sedarle o algo para hacerle las curas. Si no le hay que sedarle, mira que mimos, por favor. Si no hay que sedarle, le damos un poquito de recovery. Vale, me pongo yo con él esta tarde, Teo, no te preocupes, ¿vale? Con paciencia. Y yo ya sabes que tengo mucha experiencia con gatos. Mírale. Ahora le voy a limpiar toda esta sangrecita que tengo por aquí. Uf. Pues es un amor de gato, sí que yo no te había visto ayer. Ahora vamos a... Voy a limpiarle un poquito la sangre que está manchadete, ¿vale? Y ya está. Pero ¿qué quieres? ¿Quieres jugar o qué quieres hacer? O mira cómo tiene la boca, pobrecito. Ahora le limpio, ¿vale? Sobre todo las patitas, la boca, y no le voy a tocar hasta que no le vea Carlos, ¿vale? O sea, que le vaya a limpiar y como no sé por dónde le suturaron. ¡Ay, qué uñajas! Y ya está. Adiós, Teo. A ver, vamos a intentarlo otra vez, cariño. A ver, yo voy a ver. Vamos a ver, otro poquitín más. ¿Un amorcito, Garfín? Hola, Garfín, mira allí. Mira. Vamos. ¿Un amor? ¿Un amor? ¿Un amorcito? Mira la boquita, muy bien, ahora que la tienes limpia, ¿eh? Mira. Mira la boca. Aquí, mira, qué boca más bonita. Ya, mi vida, ya. Ya está mucho. Ya, nos enfadamos un poco, sí. Mira cómo acaba de comer, mi chico. ¿Eh? Acaba de comer. ¿A que sí? ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás mirando a ver si estás guapo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás guapo, verdad?